Buenas tardes, soy Traxium y Seth, bienvenidos a un nuevo capítulo a la serie Con Castilla. Creo que es el capítulo 14, si no me equivoco, y el siguiente. Lo cierto que es que para ser el 13 estuvo bastante bien. Derrotamos finalmente a Francia y le liberamos la región de Champaña, aunque no está dispuesta a anexionarse con nosotros. Sin embargo, podríamos intentar llevarnos bien con ellos, ya que mejor con nosotros que con nuestros enemigos. Tenemos algunos problemas que sin embargo hemos conseguido paliar en la medida de lo posible, sobre todo porque terminamos una guerra bastante dura en cuestión de manpower, aunque estamos con las ideas de cantidad, que están súper bien con España, ya lo sabéis. Y bueno, teniendo en cuenta que vamos a subir pronto la tecnología, no vamos a tomar otro grupo de ideas. De todos modos, ¿estamos atrasados tecnológicamente o estamos bastante bien? Aunque en tanto en administración como en diplomacia no vamos muy sobrados. Estamos haciendo un montón de barcos. Vale, y me estoy poniendo un poquito en situación porque tenemos que volver a nuestras aventuras en América, que la verdad que las habíamos dejado un poco de lado. Tenemos por aquí un conquistador. Vamos a seguir explorando las ciudades del tesoro. Y tenemos que tener cuidado con la corrupción porque hay que terminar de paliarla. Sobre todo hasta que terminemos de hacer los cores, si no me equivoco. Están ya bastante avanzados, pero vamos a intentar que no nos castigue tanto esa corrupción. Que por cierto, una de las características del nuevo parche del 1.19 va a ser que la corrupción no va a ser del todo mala. En el sentido de que va a seguir siendo mala, por supuesto. Pero nos va a dar menos límite de revuelta, que haya mucha corrupción. Algo así. Imaginaros, yo que sé, que empezamos a distribuir droga entre la población. Porque somos un gobierno corrupto, pero gracias a que distribuimos droga, la gente no se preocupa de los problemas políticos y la gente no se preocupa de los problemas políticos y procede a estar más tranquilos, a no revolverse. Ahí está Champaña y no nos dabais vasallaje, ¿verdad? Está el 60, el 71. Quizás si nos subieran relaciones. Vamos a intentar llevarnos bien de todos modos con ellos. Por cierto, ¿qué tal nos llevamos con el papado? Porque me interesaría que nos diera una estadía gratis. Estamos yendo a 3, bueno. No quiero ir muy rápido. Alianza no me da porque tenemos muchas relaciones diplomáticas. Bueno, tampoco. Vale, sí, sé que tenemos un montón de relaciones diplomáticas. ¿Por qué tenemos tantas relaciones diplomáticas? Accesos militares, no me digas más. En Suiza. Vaya, han excomulgado a Francia. Me parece perfecto. Vale, vamos a cancelar esos accesos militares, que ya nos están costando más puntos diplomáticos de los que querríamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Ha terminado un colono, me acabo de fijar. Dame un segundo, ya sé que tengo que estar a bastantes cosas. Lo que tiene tener un imperio tan grande, ya ves tú qué problema. ¿Qué más tenemos? Acceso militar de Liega y de Friesland. Liega está aquí. No tenemos diplomáticos, vamos a esperar que regresen. Ahí está. Y hemos dicho de Friesland. Que Friesland, sinceramente, no me acuerdo dónde estaba. Estaba aquí, porque intentamos salvar un poco el pellejo. Y vamos a ver si el Papa ya nos da esa alianza tan preciada. Aunque nos puede fastidiar en alguna guerra que no nos interese. Y quizá ahora esto sí que quisiera envasización. No. Pues nada, vamos a darle alianza al Papa. Que nos interesa sus beneficios. Han terminado las colonias, ahora vamos a mandar más. Hasta el 11 de marzo no podemos. Vale. Y tenemos que subir más la estabilidad, seguramente. Mientras terminan los barcos y tal. La verdad que tenemos un montón de cosas que hacer. Por eso quizá no podamos ir muy rápido en esta serie. Al menos durante esta época. Mejor estar ir lento y estar pendientes de más cosas. Y aprovechar mejor la partida que no hacerlo de otro modo. Nos daría una estabilidad... Aquí 100. Sí, sí que nos la daría, sí que nos la daría. Pues vamos a intentar conseguir esos 100 puntos y aún así intentar subir la estabilidad a nuestro modo. Son 172, vamos a intentar que no sea tanto. Seguimos con conflictos internos, o sea que hay que tener cuidado en este aspecto. Vale, tendríamos un montón de barcos recién creados. Vamos a intentar juntarlos aquí porque son, creo que son carracas y barcos comerciales, si no me equivoco. Ahora vamos a verlo. Ah, y las colonias, que se me olvidan, por cierto. Vale, vamos a colonizar
Aquí no habíamos mandado nada al final, tampoco nos corre mucha prisa, pero vamos a mandar un colono. Y aquí, por supuesto, intentar acabar con la colonia de Cuba cuanto antes. Y ya digo nuevamente, pedir disculpas por el retraso que ha sufrido esta serie, porque he tardado bastante en subir otro capítulo y sé que os está molando mucho, que os encanta. Pero, ostras, esto no se levantaba solo. Vale, pues vamos a traer aquí algún regimiento. Teníamos más de transporte. Un segundo. ¿Cuál es la flota aquí estacionada? Porque no me dejan mezclarlo. ¿Pero cuál está en Mothball? No sé cuál está. Quizá esta, sí. Vale. Aquí tenemos. Tres barcos de transporte, cinco barques y una carraca. Vale, vamos a separarlos. Vosotros vais a comerciar a Sevilla. Creo que voy a subir un poquito más la música, que la oigo bastante bajita hoy. Vale, las carracas. Sinceramente, no sé dónde tenéis que ir. Vamos a dejarlas estar por aquí, ¿por qué no? Vale, más cosillas. ¿Cuánto le quedan a los cores? En mayo del 30, vale, es que un añito más o menos. ¿Alguna relación diplomática más que nos podamos quitar? Que nos vendría muy bien. Vasallo. Podríamos anexionar Fez, pero me decís que lo intentas hinchar más, es lo suyo. Pero bueno, mientras esté Bretaña e Inglaterra por ahí, la verdad que no me atrevo a promocionar mucho esa zona. Vale, vamos a intentar invadir Perú. No hayamos terminado el grupo de ideas de exploración, ¿verdad? Efectivamente, perfecto. Pues vamos a empezar a invadir lo que es el Perú. Y vamos a poner aquí a nuestro general de 5, aunque quizás sería mejor poner conquistador. Pero bueno, incluso podríamos conquistar Muisca primero, ahora que lo estoy pensando. Casi que nos queda más cerca. Va a ser más cómodo. Vamos a ello. Total, para salir del desastre en el que estamos, teníamos que. El land rush bastante más bajo, que no haya ninguna provincia controlada por los rebeldes y la estabilidad a 1, que nos quedarían 2 puntos de estabilidad. Vamos a asumir que uno lo tendremos que coger nosotros. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos más barcos de transporte, perfecto. Vamos a quitar este de aquí. No. A ver, tú tendrías que estar. Estos son las galeras, vale. Aquí hay barcos de transporte, vamos a sacarlos. Y aquí son dos más de transporte que están en Mothball, vamos a sacarlos también. Estas son galeras y carracas. Vale, las carracas no las quiero tener aquí. Vale, Bahía, terminado. Vamos a mandar las carracas a Galicia, por ejemplo. La verdad que nos gastamos un montón de dinero en hacer barcos en el último capítulo. Vale, vamos a mandar al nuevo colono por aquí. A ver dónde podemos. Que ha terminado Cabo, ¿no? Ahí está. Aquí mismo, perfecto. Que son 3.000, debería ir bastante rápido. Y así igual podemos conquistar Kilwa a su debido tiempo. Vale. Aquí tenemos 5 flutes, 5 barcos de transporte. Vamos a mandar 5 soldados a tomar esta provincia. Aunque en verdad creo que con un par bastaría. Vale, ya lo tenemos. Tema de dinero, vamos un poco sobrados. Vamos a intentar subir un poquito más la lucha contra la corrupción. No es que hayamos sobrados, de hecho no ganamos mucho, ya lo sabéis, pero bueno, hay que centrarse. Y estos barcos vamos a dejarlos por aquí porque nos van a ser útiles, porque iremos después a México probablemente. Y nuestra superioridad vendrían ese. Ah, no, vale. Y vamos para allá. La muerte de un conquistador. No. Se me ha muerto, en serio. Lástima. Vale, no nos daríais otro, ¿verdad? No. Hasta el 7 de septiembre del 36. Ah, pues la verdad que me sé un poco mal perder un conquistador así. Pero bueno. Vamos a darle. No es muy bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Les pillamos, me temo que no. Vamos a ver si podemos dejar un asedio. No sea muy bestia. O sea, dejar poca gente asediando. Me temo que no, ¿no?
No, solo se quedaría uno, así que no merece la pena. Obviamente, vale, irían a Cartagena y tal, la verdad que no pasa nada, no corre prisa. Perdemos un poquito de dinero, tampoco pasa nada. Y vale, creo que ya se empieza a tranquilizar un poquito más la situación, por fin. ¿Qué tenemos aquí? Una carraca, no te había dicho yo que te fueses a Galicia. Aquí que tenemos, de hecho podemos bajar el mantenimiento de los fuertes, que estamos manteniendo el 13 fuertes, que no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Y bueno, a ver si nuestras relaciones con Champaña se mejoran de tal modo que nos aceptase. ¡Ostras! Nos han dado 200 ducados el Papa. ¡Qué majo! Y Portugal declara la guerra a Nupe. No sé ni dónde está Nupe, sinceramente. Nupe ni me aparece. Nupe o... No, porque no lo tengo explorado. No sé dónde estará. Uf. Vale, vamos a pillar esto porque paso de tener unrest. No me interesa nada tener una rebelión ahora. Joder, nos van por allí a asediar. No tenemos por aquí tropas, así que no debería haber problema. Vale, Pizarro. Terminado por aquí. Estas carracas habría que mejorarlas. Hombre, no tenemos prisa por hacerlo ahora. Creo que circunnavegaron ya el globo, ¿verdad? Puede ser que lo hiciera Suecia, me suena, o algo así. Ah, mirad, esto es Nupe. Vale, pues aquí se va ya todo el comercio de esta región. Mint, conflictos internos en el Congo. Aunque ahora que lo pienso, mientras estamos en guerra, no va a bajar mucho el War Exhaustion, ¿no? Gramática de la lengua castellana. Adoptar el castellano como la lengua de administración, donde tendríamos más coste de de estabilidad, pero menos coste de conversión. O... Uf. Más crecimiento de autonomía y una cultura promocionada más. La verdad que no nos interesa. Es que vamos a pillar la primera, una lengua de gobierno, que nos costará menos convertir las provincias. Vale, nos van a ser aquí una provincia de Empíreo. Y esto debería terminar pronto. Uf. Vas a aumentar la tolerancia, ¿no? Casi. Bueno, 93 puntos ya con el papado. Me dijisteis que intentase controlar el papado y tal, pero es que no me interesa. O sea, no es que no me interese, sino que prefiero no hacerlo. Lo que me preocupa un poco es que el papa se venga arriba y declare alguna guerra sin nuestro consentimiento. Aquí tenemos más carracas. Una mujer entre nosotros. Al 5 de prestigio. Bueno, vamos a hacer esto. Durante 20 años, ojo, más 5 de moral de los ejércitos y más recuperación. Vamos a venirnos aquí. Estamos haciendo bastantes carracas, lo cual está bien, aunque tenemos que hacer... No, perdón. Sí, carracas, ¿no? Pero tenemos que hacer más galeras para enfrentarnos al turco. Estamos ya en el año, ¿no? Nos quedaría un año más para subir la tecnología. Vale, Borgoña ya es parte de nuestro patrimonio. Y el asedio este no va tan rápido como me gustaría. Fez tiene muchas ganas de... O sea, mucho deseo de libertad. Quizá habría que ir mirando de anexionarlo, pero es que me interesa más expandirnos por esta zona. Lo que pasa que es, al estar toda esta gente aliados con los otomanos, pues no nos interesa. De hecho, está todo el mundo musulmán aliados entre ellos. Así que es que tampoco puedo hacer nada más. ¡Ostras! No, pues no tenemos tanto dinero. Obviamente. Hombre, quizá hubiera sido bueno pillar ahí una deuda, ¿eh? Igual me arrepiento de no haberlo hecho. Hay que intentar acabar con los conflictos internos, eso está claro. Hombre, no nos queda ya tanto... Tanto unrest. O sea, realmente solo quedaría subir la estabilidad y acabar la guerra. Yo creo que podríamos ya terminar. Vale, nos quieren bloquear los puertos porque nos están embargando los ingleses. Malvados ingleses. De todos modos, pueden ser tranquilamente el archienemigo de esta serie, ¿eh? Los ingleses. Aunque casi le están dando más mal los portugueses, porque Inglaterra queréis que no le ganamos una guerra. Y eso, el tema sería tener superioridad naval sobre los ingleses y darles caña. Mira, yo, Champaña, te ayudo a conquistar Caux, pero quiero que seas mi vasallo, ¿me entiendes?
Vaya, ahora esto está más lejos, por la reputación diplomática. Jolín. Nada, la reputación diplomática va a durar unos años. De todos modos, como estamos en guerra y tal. Vale, y ahí está el otro core, perfecto. Nos quitamos dos problemas de encima. Es cuestión del War Exhaustion. Vale, ¿cómo van las colonias? Que todavía no estamos dejando un dinero allí. Vale, 60. Vamos a mirarlas. Acaban de empezar, ¿no? Baracoa, Choco, que es este de aquí. Y esta, quizá esta sea la primera que termine, porque es donde más habitantes hay realmente. Ahí Portugal. Que pronto te va a caer una guerra, como sigas así. Ostras, la regente. Por cierto, sería una cosa bastante mala que la palmase la reina. La emperatriz, perdón. La emperatriz consorte, que es muy buena, por cierto, es muy buena, pero como se muera, nos va a bajar otro más de estabilidad. El Nuevo Testamento traducido al español. Más tolerancia de herejes a cambio de fuerza misionera. Vamos a pillar esta. Que al fin y al cabo tenemos que convertir las provincias. Vale, esto vamos a hacer ya. ¿Qué misión teníamos, por cierto? Colonizar el continente del sur. ¡Ay! Se me olvidó. Bueno, si vamos explorando esto, pronto podremos mandar un colono. Ah, ya mandaremos uno. Tampoco pasa nada. Venga, dime que acabas. Por favor. Vale. De todos modos, como estamos yendo pronto, o sea, estamos yendo bastante rápido hacia la India y tal, hacia todo lo que es Asia, así que tampoco vamos tan mal. A ver, el Franco Condado. ¿Qué nos interesa meter en el Franco Condado? Seguramente tasas. Sí, van a ser tasas. Lo suyo sería. ¿Cómo decirlo? Lo suyo sería seguramente el tema comercial, pero como está la autonomía tan alta y realmente aquí no creo que tengamos mucha potencia comercial, ¿verdad? Hombre, aún tenemos. Hombre, podríamos estar por encima de Francia, ¿no? El Estado Papal tiene un montón, wow. Vamos a darle a poder comercial local. No terminamos de ponernos por encima. Cibola, más prestigio anual, mejor más prestigio anual. En teoría hasta el 81, no creo. Pero bueno, claro, aquí nos faltan muchos nodos de comercio. Realmente este nodo no es tan importante como puede ser el de Génova. Este quien lo controla, por cierto, Bretaña. Bretaña me la quiero comer, sinceramente. Aunque creo que está aliada con Inglaterra, no solo con el Papa. Vamos a hacer al Papa que rompa alianza con Bretaña e invadirla. Mira, pues lo veo bastante bien. Vamos a meter las reclamaciones. Red de espías. Y ya le diremos al Papa que rompa. De todos modos, ahora lo que nos interesa es subir la estabilidad gratuita. Aquí. ¿Qué he hecho? Ah, vale. Tío, está tardando un poco. ¿Qué está pasando? Que no me fío mucho. Estamos de perder mucho dinero, ¿eh? Habría que intentar acabar rápido esta guerra. Porque quiero ahorrar y pagar cosillas. De hecho, no sé si teníamos alguna deuda. No, no, perfecto. Esta era otra carraca. Vamos a juntarlas y las vamos a meter en Mothball. Y habrá que hacer un montón de galeras, vamos. Vale, estos no sé, se están dando vueltas por ahí. La verdad que se ha sido tardado bastante, ¿no? Y esto lo vamos a meter en Mothball. Ahí está. Vale, ha terminado Bogotá, perfecto. Dime que no te tengo que derrotar un ejército para conquistarte entero. Sí, sí va a tener que hacerlo. Vale, le quitaremos 300 ducados, que no está mal. Vamos a por ellos. Y hace una victoria bastante sencilla. Cartagena lo colonizaron ellos, ¿verdad? Mira, Austria se ha proclamado defensor de la fe. Ese título nos pertenece por derecho, joder. Vale, vamos a intentar terminar ahora los conflictos, ¿vale? Quería meter más a corrupción. Vale, ahora van a empezar a dar vueltas, no me fastidies. A Choco van, ¿en serio? Pero si por aquí no tienen ningún fuerte, porque no podemos ir directamente por Antioquía. ¿Dónde narices se están yendo, tío? Ay, señor. 1 de enero, podemos subir la tecnología militar, ¿no?
Efectivamente, perfecto. Vale, pero el resto vamos un poco retrasadetes. Aunque creo que no vamos a conquistar nada así pronto. Así que podremos ahorrar bastantes dineros. Venga, ahí debería pillarles. Además, es que estos consejeros son más baratos de lo normal. Mira, sí que les pillamos. Perfecto. Joder, es que hemos tenido mucha suerte con la regente. El heredero no es tan bueno. Bien, perfecto. Ahora sí, ¿no? Efectivamente. Y no voy a pedir reparaciones de guerra porque les vamos a anexionar. ¡Pum! Conquista de Muisca. Vale. Pues eso, vamos a intentar acabar con el unrest y tal. Vale, está menos uno. Solo nos faltaría la estabilidad, ¿verdad? Sí. Y la podemos subir ya mismo. Aunque no es que sea muy barata. Nada, pero bueno. En realidad sería la corrupción lo único. Pero no nos sale tan bien. Venga, vamos a subirla. Y deberían acabar esos conflictos. Ahí está, perfecto. Y ganamos una estabilidad. Pues bueno, creo que acabamos de atravesar la época más oscura de la Nueva España, probablemente. Ya no es rival válido para nosotros Francia. Perfecto. Me gusta eso. A ver cuánto dinero ganamos. Que con eso hay que tener cuidado siempre. Vamos a bajar un poco el mantenimiento de tierra, posiblemente. De tierra, sí. Hombre, ganamos uno. La verdad que no es gran diferencia. Pues la idea es... sí, uno, ¿no? Bueno, 2,79. La idea es conquistar toda esta zona hasta llegar a tener oro. Pero quizá llegaríamos antes por México. Hombre, ya que estamos aquí, la cosa sería meternos aquí. Aunque es cierto que va a ser más complicado de defender. Y de ganar en general. Ah, ¿qué hacemos? Vamos primero por México, ¿no? Sería lo suyo. Hombre, aquí no creo que se meta nadie más. Venga, vamos allá. Y nada, ahí vamos a conquistar bastante a saco. Podríamos hacer como vamos de límite de barcos. El límite de barcos. Aún estamos lejos del límite. Lo suyo sería hacer edificios, que me habéis insistido bastante con ello. Que en verdad es cierto que tenemos pocos, pero es que casi estoy esperando al siguiente parche porque los van a tocar bastante. Por ejemplo, en vez de unrest, esto se metía con qué era. Oh, mira, da autonomía. Eso está bien. Ah, no sé. Bueno, el caso que van a cambiar lo que hacen algunos edificios y es interesante esperar a ver de qué trata todo esto. Vaya. Quizá podríamos hacer edificios comerciales y tener un buen... ir bastante sobrados. Por cierto, alguien me preguntó cómo se colocaban los estamentos. Es aquí en esta pestaña de abajo del todo y vamos haciendo clic. Por cierto, hablando de estamentos, vamos a ver si les podemos pedir algo sin que nos sangren, como una contribución por 10 de lealtad. No está muy alta. Vale, pero le podemos dar esto. Hombre, 190 ducados, la verdad que no es mucho. Sí, o sea, ahora mismo nuestro gran problema sería Inglaterra, pero tampoco es un gran peligro. Francia garantiza la independencia de Toulouse, ¿en serio? El tema de las relaciones, ¿hasta cuándo lo teníamos? No, es por la base económica, pero no son tan buenas estas provincias. Sí, sí que son buenas, son muy buenas. Es decir, no son buenas, sí, sí que lo son. Las provincias de Inglaterra. Vale, vamos a declararle la guerra a esta gente. Si nos hacen una coalición. ¡Ey! Estamos en tregua. No me acordaba. ¿Hasta cuándo? Hombre, hasta octubre del 31 nos podemos esperar. Bueno, también es cierto que estamos manteniendo tres colonias a la vez. Que no está mal. Tenemos un mercader libre. Vamos a colocarlo aquí. Hombre. Bueno, como el Caribe lo vamos a pillar. ¡Ay! Esta provincia hay que cogerla, ¿eh? Que es. Colonialmente importante, vaya. Esto pillamos. Oh, con la siguiente pillamos la flota del tesoro. Mira, esto está súper bien, ¿eh? Vale. Y podemos pillar una de economía que sería el entusiasmo nacionalista, que nos daría menos mantenimiento de tropas, que está muy bien, pero nos interesa casi más subir antes la tecnología, por no quedarnos muy atrasados.
Y siendo que estamos ahora bien de tecnología y otros países no, pues es lo suyo. Vaya, terminó la tregua, ¿no? Si no me equivoco. Declararíamos la guerra a Kiche también, vaya por Dios. Vamos a conquistarlo todo, que me dijisteis que no tuviera piedad. Vaya, o sea que hay que cogerlos todos. Deberíamos aplastarle el ejército. Ahí está. Vale. Termino la exploración. Vamos a la costa este americana. Atlántico, el Pacífico, mejor, ¿verdad? Por cierto, ¿qué tal va nuestro conquistador? Está aquí en el sur de América. Del sur. ¡Ey, portugueses! Vale, voy a pensar que son conquistadores solo. Están por ahí explorando, pero aún así me da miedo que estén allí. Mira, aquí estamos bloqueando, pero mejor vamos a venirnos a bloquear aquí. Aunque no puedo hacer un despliegue de bloqueo. Bueno, pues vamos a traer aquí directamente las tropas. ¿Y cuál será la siguiente colonia? Pues va a ser Cuba, seguramente, ¿no? Porque aquí al final no hemos ido. Nada, la cosa será un poco ir alternando México y esta zona del sur. Y tener cuidado con los rebeldes, que les van a salir seguro. Y habrá que traer más tropas y tal. Sería bueno coger ideas económicas, ¿eh? Haríamos un dineral impresionante. Estamos encima de las relaciones diplomáticas otra vez. Es que me puede, ¿eh? Alianza. Bueno, a ver, es sobre todo por tener controlada a Francia, pero vamos, que pudiendo acabar con Bretaña pronto. De hecho, vamos a meterle ya reclamaciones. Es un poco peligroso, ¿eh? Anjou, Morbihan y Nantes. Pues vamos a intentar tener las tres. La idea sería otra vez, pues, ir dejándole sin costa. Liberar a alguien si es posible. O vasallizarle, quizá. Pero estamos acumulando demasiados vasallos. Vamos a quitar el mantenimiento de fuertes otra vez. Es que me estoy planteando anexionar Fez solo por quitarnos un límite de encima, ¿eh? Jo, 924 de coste, en serio. Es una salvajada, tú. Me parece muchísimo, sinceramente. 924, por Fez, en serio. No sabía que tenía tantos territorios, vaya. A ver, ganamos 63, que no está mal. Pero seguimos teniendo aquí corrupción, tío. Hombre, la vamos reduciendo. Bueno, no está tan mal. Vamos aquí. Un fuerte en teoría. Y al vasallo este, al amigo, al Kiche, se lo vamos a conquistar también. Nueva Ítaca, por cierto. Dadme una idea para Cuba, de qué nombre ponerle. Y para Perú, cuando vayamos. O sea que un poco para interactuar. Y también os quiero decir que probablemente, como hoy es día de fiesta y tal. O sea, hoy es fiesta nacional, no sé, en Latinoamérica. ¿Qué tal irá? Si es fiesta también, no lo sé. Podríamos plantear tener hoy otro vídeo. Puede que de Parra o puede que otro de esta serie, depende del apoyo que tenga este capítulo. Se funda una misión jesuita en Baracoa, perfecto, crece más rápido. Jo, Baracoa va a ir a toda pastilla. Mejor, porque así tendremos Cuba antes. Pues Cuba seguramente será en el siguiente capítulo. No, no creo, porque se tienen que hacer dos colonias todavía. Me han ganado nuestros colonos contra los nativos. Me gustaría que los nativos tomaran iniciativa propia en las guerras. Igual hay que indicárselo de algún modo. Esto era Nueva Ítaca. Hombre, podemos ir un poco en la línea de darle nombres griegos y tal. Aunque ahora se pueden cambiar los nombres, lo cual mola bastante. Quizá diciéndole que deseamos provincias. Quizá. En plan, como hicimos la otra vez. Si yo solo quiero que hagan reclamaciones y conquisten cosas, vamos. ¿Cómo no tenemos interés? Sí que tenemos interés. ¡Oh, Dios! ¿What? 800 ducados, tío. LOL. Oh, Dios, qué bien nos viene, tío.
Pues vamos a marcar, bueno, ya marcaremos provincias, la verdad que ahora estando en guerra no tiene mucho sentido. Pues vamos a hincharnos a hacer edificios, ¿no? Sobre todo en Europa. Hombre, fuertes habría que sacar también, los de manpower. Los suyos serían los de manpower, en verdad, ¿eh? Pero vamos a empezar por impuestos, que es lo suyo. Incluso me podría plantear hacerlos que no sean tan útiles. Desde luego ahora vamos a hincharnos a hacer edificios, o sea, esto es así. Dios, pedazo de evento, ¿eh? Mira, es que incluso aunque no sean tan productivas. Hombre, pero aún así. Vamos a intentar hacerlo en algunas que sean más productivas que otras. A ver, 700, aquí 09, 06, 010, 06. Venga, así. Ahí, porque ¿para qué vamos a ahorrar dinero? No, bueno, pero si tenemos una buena economía y tal. ¿Qué nos coge aquí? Burocracia corrupta. Eso es un modificador negativo que tenemos hasta cuándo. ¿Dónde se veían, tío? Aquí. Uf, tenemos un montón. Aquí, burocracia corrupta hasta el 31 del 34. O sea que hasta entonces vamos a tener que estar invirtiendo en corrupción. Por la estabilidad positiva. Interesante. ¿Cómo va el tema reclamaciones? Vale, aún le queda. Es que hay que estar un montón de cosas, vamos. ¿Qué es esto? Podemos slander mercants. Esto era como secuestrar mercaderes o echarles o algo así. Conservar munición. Hombre, siendo que estamos haciendo ideas administrativas, quizá lo suyo sería esto. Bueno, es que en verdad nos da igual cualquiera. Económicas. Y así sacamos esto antes. Venga, vamos a por administración. Y aquí nos están asediando por aquí en el sur, pero bueno, no me preocupa demasiado. A Bretaña deberíamos ganarle sin problemas. No sé si tenemos algún tipo de regencia con ellos. De tregua que diga con ellos, perdón. Vale, y los que os preguntéis, bueno, ¿y capítulo hoy de Castilla cómo? Yo creo que con unos 50 me gustas nos lo podemos sacar. Es que Parra quería subir un vídeo también. Y queremos empezar una serie pronto de otra cosilla y tal, así que bueno, ya lo veremos. Y también como vaya de tiempo, igual no lo puedo grabar. Pero bueno, os lo pondré en los comentarios si ha sido posible, ¿vale? Es que más estos son católicos, tío. Ey, pues no está tan lejos, ¿eh? De hecho, no está subiendo la relación. Venga, pues igual es posible, ¿eh? Más a izar champaña. Eso sería genial. Y más si vamos a guerras con ellos y tal. Bueno, o sea, con ellos de aliados, quiero decir. Uf, se está alargando un poquito el capítulo. Bueno, vamos a intentar terminar esta guerra con los colonos. Incluso ganamos bastante dinero ahora. Hombre, es que las colonias no nos salen tan caras, ¿no? O sea, son 6 de mantenimiento. Por 3 colonias yo lo veo bastante bien. De hecho, lo caro son los estados, en verdad. Venga, pues vamos a intentar generar dinero para tener una buena base. Puedo ir haciendo cosillas. Sobre todo edificios, que me gustaría meter edificios comerciales en la península. ¿Cómo va la colonia de aquí? Es que esta quizás sea la que más me interesa, ¿eh? Aquí habría que cambiar cultura. ¿Cuánto nos cuesta? 25. Pues vamos a hacerlo, ¿eh? Vale, me da paz, pero yo a ellos no les quiero dar paz porque quiero asediar a su colega también. De hecho, es que Choco creo que es la primera provincia que tenemos realmente en este mar. Golfo de Panamá. Por cierto, la exploración de la India, ¿qué? Uf. Vale, aquí no ha llegado ningún europeo todavía. Y aquí, bueno, está Portugal de momento, pero Portugal aún así creo que llega por evento. ¿Esto es Inglaterra? No, son Maldivas, tío. No me asustes así, por favor. Vale, pues iremos yendo un poco cada vez más hacia Asia. Es la idea. Va, estos nos van a sellar un poquito por aquí, no pasa nada. Han hecho cores, están a punto de terminar. La verdad que ahí les han fastidiado un poco. Tantito, vamos a subir un poquito esto. Sí, y vamos a subir la tecnología antes que lo otro. Que esta en verdad no es tan buena porque al fin y al cabo las manufacturas son muy caras. Cuando nos generemos mucho dinero sí que las iremos haciendo, sin duda.
Pero bueno, la verdad que tenemos muy buenas provincias y más según nos vayamos expandiendo por aquí. Aunque lo que me preocupa un poco que puede empezar a salir todo el tema de la rebelión de Flandes. Se ha muerto este señor. Vamos a poner, ostras, 5 de mantenimiento me parece mucho. Vamos a poner este hombre. Vale, nuestro heredero casi es mayor de edad, lo cual ya me da menos miedo a la hora de que se muera la emperatriz. Es que está muy grande. Muy grande, que diga, muy mayor. Entonces, no me fío del todo. Elice, ¿tienen dinero? No, no tienen mucho dinero. Y aunque tuvieran, no se lo quitaríamos, seguramente. Aquí el tema es conquistar lo máximo, vamos. Algo así. Y aún así nos pide poquísimos puntos. Total, como van a hacer los coreanos, los va a tener que hacer Nueva Ítaca, no nosotros. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Esto va avanzando despacito. Hay que tener mucho cuidado en esta época porque estamos a mil cosas. Pero bueno, despacito, pero seguro. Mira, ya estamos explorando toda esta zona. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos por llegar aquí. Ya digo, tened en cuenta esto que he mencionado de un posible segundo capítulo hoy, si os parece. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao.